Tango Sala Club, en familia. Dice la poesía: tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero, porque sos el mensajero del alma del arrabal. Yo soy Cacho Sala y esto es Tango Sala Club, charlando entre amigos y en familia. Y es verdad porque el tango pasó las fronteras y se fue hacia el centro de la ciudad. En las grandes ciudades del Río de la Plata, el tango había nacido en los suburbios y poco a poco ganó las calles y fue dirigiéndose hacia el centro de la ciudad, como les dije. Infinidad de anónimos, intérpretes, poetas, compositores llenaron un espacio extraordinario con música y versos que hacían al tango muy popular. Es entonces que nacieron nuevas versiones de tangos, nacieron nuevos poetas, músicos, compositores, que sumado a los, digamos, intelectuales y bohemios, trasnochaban en café, en bares y en restaurantes, intercambiando justamente sus creaciones. Y así es que nacieron los nuevos intérpretes y los nuevos estilos. ¿Vos sabés cuántos versos se escribieron en la orilla de los periódicos? En papel estraza, en trozos de papel estraza, en servilletas de los bares, donde se intercambiaban las creaciones, los artistas, los poetas. Es increíble. Y en esos años que habíamos dicho de Canaro y de Firpo, que fueron los promotores especiales y principales de la difusión del tango, porque como te dije antes, también había muchos anónimos que empujaron muchísimo. En esos años, es decir, en el año 33 mi papá se casó y en el año 34 debutó con su primera orquesta después de mucha lucha y de muchas visitas al director artístico de la emisora. Debutó en LT3, que era Radio Serialista de Rosario. Había formado un conjunto tradicional, dos bandoneones, estaba Miguel Martino entre ellos,
los hermanos Alma en violines y el papá de ellos en bajo, contrabajo, y mi papá en piano. Había un muchacho del interior que se llamaba Alberto Ravel, que había hecho unas pruebas con papá como vocalista y debutó también con la orquesta en el ET3. Fue un éxito. Tanto es así que ese fue el comienzo de sus actuaciones en todas las emisoras de Rosario. Para 1936 se fusionan las dos sociedades que existían, creadas en Buenos Aires por los músicos, compositores y poetas, que registraban los temas para el pago, o mejor dicho, para la administración de los derechos de autor. Pues en 1936 se fusionan las dos sociedades y se forma la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC se llama. Y fíjate vos que mi papá se registró, se asoció y registró ahí sus temas, sus tangos y otras canciones y otros géneros. Y él tenía como socio el número 2300, algo así. ¿Cómo será que yo, mi número ese es 61.000? Así que imagínate la cantidad de autores, compositores y poetas que están inscriptos para que sus obras sean administradas por SADAIC. Y justamente en ese año, en 1936, nací yo. Llegué yo al mundo feliz de estar entre músicos y artistas. De ahí en más puedo decirles que el tango se convirtió realmente en el furor de la música argentina. Había cantidad de bailes, kermeses, ni hablar de las actuaciones para los carnavales, donde las orquestas, es decir, mejor dicho, los clubes se disputaban las orquestas de jazz y típicas para amenizar esas reuniones. Pues dentro de lo que fue ese auge del tango, las orquestas más importantes comenzaron a hacerse notar, tanto en la capital federal, Montevideo, en el Río de la Plata, como en Rosario y otras ciudades importantes. Y es así que en el año 38, unos muchachos que trabajaban, que eran del periódico La Tribuna, tenían una idea brillante, una idea fabulosa de hacer algo por Rosario y para Rosario, una obra teatral. Y lo fueron a ver a mi viejo, para que se ocupara él de todo lo que fuera la parte musical de esta puesta en escena. Intervenían muy buenos artistas del momento, Nobleza Cassini, Norberto Blesio, Ricardo Valdés, etc. Y sin pensarlo mucho, papá enseguida aceptó la proposición y se puso de cabeza a producir la música para esa obra. La obra se titulaba Bohemia Estudiantil. Y después de pasar el proceso de la puesta en escena, los ensayos, vestuario, etcétera, todo lo que conlleva a la presentación de una obra teatral así,
Finalmente llegó el día del estreno. La obra fue fabulosa, se estrenó y tuvo un éxito relativo, a pesar de que las notas de los periódicos y las críticas fueron súper buenas, elogiando la actuación de los artistas que habían participado y de la música especialmente. Pero lamentablemente no tuvo el apoyo del pueblo de Rosario, del público de Rosario. Está bien que digamos el público de Rosario es muy exigente, siempre pretende mucho más de lo que ve, de lo que escucha, de lo que está atendiendo en el teatro. Pero de todas maneras fue una lástima porque era una obra, como dije antes, creada en Rosario por gente de Rosario, con artistas de Rosario y para el público de Rosario. Eso fue una lástima realmente. Y de ahí en más, papá siguió trabajando fuerte esos años porque eran los años en que comienza, digamos así, la época de oro del tango. Sus composiciones, los temas que incorporó a su orquesta, se amplió la orquesta después, ya hace 3, 4 bandoneones, 3, 4 violines, y así fue creciendo, digamos, la popularidad de la orquesta. Trabajaba sábado, domingos en los bailes. A veces había fiestas patronales donde se tomaban incluso 3 días, viernes, sábado y domingo, etc. Y realmente fue fantástico. Y yo, ya cuando era chiquito, que tendría, qué sé yo, según me contaron, porque yo realmente no me acuerdo bien, 3, 4 años, cuando papá tocaba en radio, dicen que yo con mis muñecos, los peluches, lo que formaba la orquesta, la colocaba y después yo, mientras sonaba la orquesta en la radio, yo la dirigía. Y ahí es que posiblemente nació, no nació, se reforzó mi tendencia a la música popular, mi tendencia a ejecutar la música popular y a crear la música popular. Eso es una anécdota familiar. Pero bueno, viene el caso. Después seguimos conversando. Un abrazo, amigos. Hasta siempre.